¿Cómo están, cracks? El Atleti le ganó al Betis con gol de Nico Gaitán y sigue peleando por estar en los primeros lugares. Al final del partido, el Cholo Simeone se aventó una de esas frases que parecen inofensivas, pero algo traen de fondo. Escúchenla. ¿Pero tenés alguna duda que es lo más importante de los resultados? Mirá, si no, quienes ganaron el Balón de Oro y todo eso. Siempre los resultados, el que gana es el mejor. Siempre. Vámonos a la Premier, donde el Chelsea, con doblete de Marcos Alonso y uno más de Pedro, le ganó 3-0 al Leicester City, que miren dónde está, cerca de los puestos de descenso, ni más ni menos que el actual campeón de la Premier. Como les informamos en esta semana, Dimitri Payet quiere irse del West Ham y obviamente los fans de los Hammers no se lo tomaron nada bien. En el partido de hoy le dedicaron este cántico al francés. Y nos despedimos de la Premier con la última frase polémica de Ibra. El sueco, según reportan algunos medios, dijo que es más viejo, que tiene más fans y más títulos que el Manchester City. En Francia, otro gol de Draxler, ahora en la Liga, le dio la victoria al Paris Saint-Germain contra el Rennes. En Italia, con goles de Icardi, Perisic y Eder, el Inter le ganó 3-1 al Chievo. El exjugador del Real Madrid, la leyenda madridista Raúl, trae de cabeza a mucha gente en las redes sociales por un mensaje que publicó. Les decíamos en el último video que Messi igualó su registro de anotarle a 35 equipos distintos en la Liga. Pues precisamente la cuenta oficial de la Liga quiso destacar este récord con este tuit. Raúl, que últimamente ha estado muy cordial con la gente del Barcelona, comentó esto: un placer disfrutar de sus goles cada día en la Liga. Los madridistas se le echaron encima a Raúl. Le reclaman que ya se está pasando de cordialidad con el Barça, que una cosa es ser respetuoso y otra halagar al archienemigo deportivo. ¿Qué les parece, cracks? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se está equivocando este símbolo del Real Madrid en su forma de relacionarse públicamente con el Barcelona? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya que hablamos del Madrid, desde España aseguran que el equipo de Zidane está muy cerca de amarrar a Alexander Isak, el delantero sueco de 17 años que juega en el AIK Solna, al que se le conoce como el Ibrahimovic negro. Incluso se dice que la próxima semana los agentes del jugador, que son los mismos que representan a Luka Modric, viajarán a Madrid para firmar un contrato por 5 temporadas. ¿Pero qué no el Madrid estaba sancionado por la FIFA? Así es, no podrá inscribir jugadores hasta el próximo verano, pero sí ficharlos. O sea, puede comprar, pero podrán jugar a partir del próximo verano. Este jugador era pretendido por varios equipos grandes de Europa, pero parece que ha elegido al Real Madrid. Veremos en los próximos días si esta información se hace oficial. ¿Te parece un buen fichaje? Y para despedirnos, ahora mismo en casi toda Europa hace muchísimo frío como en otras partes del mundo. Y en Italia, jugadores de la Juve tuvieron un buen gesto. Paulo Dybala e Iturbe salieron a las calles a repartir COVID. No sé si se les diga igual en su país, pero regalaron con qué cubrirse a la gente que vive en la calle, a indigentes. Parece algo muy simple, pero seguramente para esas personas será algo muy bueno. Así que bien por la joya e Iturbe. Enzo Zidane, hijo de Zinedine Zidane, sigue llamando la atención con este tipo de jugadas en las categorías inferiores del Madrid. Y el que también muestra lo bien que domina el balón es Antoine Griezmann. Eso fue todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejar tu like, por compartirlo y por invitar a otros cracks como tú a unirse a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.